Estamos en vivo, son las 2 y cuánto, Ale. 2 y 20 de la tarde. Estamos en el estudio de ATP. Hola. Hola. Estamos en vivo, estamos por sacar la leche. Estamos juntados, están todos laburando. Con el lomo que estoy sacando. Chicos de la Copa de Leche de Villa Hipódromo, para todo esto gracias a Malas Costumbres Rock. ¿Nos están esperando? Así es. ¿Sí? Bueno. Acá están trabajando, va a llover porque está trabajando Juan Manuel, el chino. Ah, insólito el chino. Ahora cuando nosotros trabajamos, llueve. Día soleado, 50 grados. Esperen 10 minutos, se nubla, chaparrones, todo saquen. Mano de obra. Guarden el hecho, señora, que se viene la helada. Mano de obra. Y está trabajando quemado. Cero peso, no hay quien labura. Quemá y la carta. Ya estamos, Evita. Allá en aquella camioneta. Aquella nave tiene 3.500 litros de leche adentro. Sacar esto porque si no lo terminamos, trajimos la leche, trabajaste mucho, transpiraron los dos. Estoy agitado yo, la carra vino de vacaciones. Ponete por el bracito, Carla. Agitado está. De vacaciones. Bueno, juntamos 3.500 litros de leche, los trajimos acá a Villa Hipódromo, a la Copa de Leche. Los chicos ahora están por merendar. Cumplimos, Sí, vamos a mostrarlo adentro. Decimos a Carly también. A Carly, mira que la que... Este es el responsable, date vuelta, Mike. No vamos a decir sobre el nombre para no sobrar el nombre. Un aplauso para Carly. Vamos a decir que le dicen Hugo. Ahí va. Bueno, Marisa. Muchas gracias. Yo igual hablo con mi coordinadora ahora, ¿viste? Sí. Y si no, empiezo a repartir en algunos centros un poco más de leche para... Perfecto, porque hay un montón de leche que trajimos, así que bueno, hay que aprovechar y se va también a repartir entre los otros movimientos de los sin techos. Van a poder repartir para distribuir un poquito mejor la leche. Sí, sí, no te hagas problema. Yo ya estoy llamando para ver cómo podemos. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, ¿contentos? Sí, contentísimos. Final de esta primera etapa solidaria que tuvo el Malas Costumbres Rock. Gracias a Dana, que está ahí atrás nuestro también. Colaboró, que nos ayudó, nos dio una mano. Así que bueno, nos veremos en la próxima entrega solidaria.